aquí en directo, nos vamos a ir directamente a la rueda de prensa de Ciudadanos Arcos, que ya se está celebrando justo ahora mismo, así que vamos a engancharla. Venimos potenciando desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. De esta forma, evidentemente, pues estamos poniendo nuestra marca, nuestra impronta progresista en el ámbito social, en este gobierno andaluz, y por supuesto también estamos lanzando un mensaje a todos aquellos andaluces que por circunstancias de la vida necesitan este tipo de apoyo y este tipo de ayuda para poder subsistir. Como iba diciendo, a estas personas pues les lanzamos este mensaje de tranquilidad, porque mientras que el ciudadano esté en las instituciones, mientras que el ciudadano esté en el gobierno, pues esta atención a estas necesidades nunca van a faltar. Y bueno, y ahora a nivel local decir en primer lugar que igualmente pues celebramos estos casi 89.000 euros que han llegado a Arcos de la Frontera y que van a servir para financiar este equipo de tratamiento familiar que existe en nuestro pueblo, un equipo que está compuesto por 4 efectivos y que principalmente viene a desarrollar este programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. Estamos hablando de un programa que tiene un carácter preventivo, que viene a prestar un servicio y que fundamentalmente se basa en desarrollar una serie de hábitos y de pautas rehabilitadoras en el seno familiar para compensar y eliminar estas situaciones de riesgo, de desprotección en las cuales se puedan encontrar los menores de Arcos de la Frontera. La principal finalidad, por lo tanto, de esta prestación es fomentar ese desarrollo integral de estos menores en su entorno familiar, porque es precisamente este el mejor entorno para el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas. Esto, como no puede ser de otra forma, pues pone en evidencia la apuesta de Ciudadanos por la continuidad, y no solamente por la continuidad, sino también por potenciar lo que es la defensa de los derechos de los niños y niñas andaluces, y por lo tanto la defensa de los derechos de los niños y niñas de Arcos de la Frontera. Además, otra noticia que entendemos que es muy importante, otra noticia que nos alegra muchísimo, es precisamente que el Consejo de Gobierno andaluz, pues ha dado el visto bueno a esa subida de ese coste del precio hora máximo destinado a la financiación del servicio de ayuda a domicilio, que como ya sabéis, pues promovió la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que dirige Ciudadanos, y bueno, un aumento del coste hora de la que va a permitir financiar, como he dicho, la prestación del servicio de ayuda a domicilio, y que se hace ya efectivo desde el 1 de marzo. Entendemos que esto es un gran logro porque, en primer lugar, este precio pues, se ha aumentado después de más de 10 años sin que se hubiera subido, después de más de 10 años congelado. Muchos de estos años, la gran mayoría de los años, estando el Partido Socialista en el gobierno de Andalucía, donde, por lo tanto, desde este partido se ha estado dando la espalda no solamente a la prestación de este servicio, sino también a los trabajadores y trabajadoras que prestan este servicio. Evidentemente, el aumento de este precio ahora pues, va a redundar positivamente en la calidad de la prestación del servicio y también, como no, en la calidad del empleo de estos trabajadores. Principalmente hay que tener en cuenta trabajadoras, y si hablamos de Arcos de la Frontera, pues el 100% son mujeres. Y bueno, en referencia a la calidad del empleo, pues desde este grupo queremos aprovechar para instar al equipo de gobierno local que en la próxima licitación de este servicio, que se va a realizar próximamente dentro de un mes o 2 meses, pues no se mire hacia otro lado y que se lleve a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para que el aumento de este precio, este aumento del precio hora de este servicio redunde al 100% en la nómina de las trabajadoras. Y vuelvo a insistir, digo trabajadora porque el 100% de las que prestan este tipo de servicios, este tipo de ayuda en nuestro municipio son mujeres. Y lo pedimos porque entendemos que es de justicia. Es de justicia porque estamos hablando de un colectivo al cual hay que premiar y hay que reconocer esa labor tan importante que presta para el conjunto de la sociedad, cuidando de aquellos que lo necesitan y cuidando de nuestros mayores. Es de justicia porque durante estos momentos tan complicados de pandemia, estas trabajadoras han estado al pie del cañón, incluso en los momentos más difíciles de confinamiento, poniendo por supuesto en riesgo su salud y la de toda su familia.
Y es que además también entendemos que es de justicia, porque este gobierno, nuestro gobierno local, tiene que ser consecuente y coherente con este plan de igualdad que se está elaborando en nuestro ayuntamiento, y que, bueno, yo creo que a nadie se le escapa que uno de los principales objetivos de un plan de igualdad tiene que ser precisamente eliminar esa brecha salarial existente entre los trabajos que tradicionalmente vienen desarrollándose por parte de las mujeres y los trabajos que tradicionalmente se desarrollan por los hombres. Por lo tanto, entendemos que en esta ocasión nuestro Ejecutivo, nuestro Gobierno local, pues tiene una oportunidad de oro para demostrar que realmente le importa la igualdad y que, bueno, llevando a cabo este conjunto de actuaciones, como he dicho, para que repercute la subida en las nóminas de nuestras trabajadoras y que no solamente se quede en palabras o sobre un papel. Y bueno, ya para terminar, pues, en este sentido, en relación a las políticas sociales, que es lo que estamos hablando, me gustaría decir que, por supuesto, desde este grupo, desde Ciudadanos de Arcos de la Frontera, al igual que hace nuestro partido en todas aquellas instituciones en las que está gobernando, vamos a apostar firmemente por atender siempre las necesidades de estas personas que, como he dicho anteriormente, pues, por determinadas circunstancias de la vida, necesitan de este tipo de ayuda, de este apoyo social para poder seguir adelante mediante el desarrollo de unas políticas sociales, pero unas políticas sociales eficientes, objetivas y sobre todo que sean transparentes. Y en relación a esto último, en cuanto a la transparencia de las políticas sociales, ya para terminar quiero aprovechar para pedir al equipo de gobierno algo que entendemos que es importantísimo, y es que se haga público precisamente las actuaciones que se vienen realizando por parte de servicios sociales de nuestro ayuntamiento. Es decir, entendemos que junto a este tipo de actuaciones también debemos de conocer los objetivos que se persiguen con los distintos programas y planes que se desarrollan, el grado de consecución del objetivo y también, lo que es más importante, cómo se ejecuta los recursos económicos para lograr estos objetivos. Y sobre todo, por supuesto, entendemos que toda esta información pues tiene que estar contemplada de una forma clara en nuestra página web, en la web del Ayuntamiento o en el portal de transparencia. Muchas gracias. Bueno, pues ahí escuchamos las propuestas, sobre todo en materia social, que nos hacen desde Ciudadanos, valorando también el papel de esa propia formación como miembro del gobierno de la Junta de Andalucía. Llegamos atropellados a la rueda de prensa, pero hemos llegado, así que ahí la tiene. Bueno, dejamos esta cuestión de un lado. Os voy a hablar de datos COVID que nos quedan todavía por analizar. Hemos estado hablando de a nivel de España, vamos a ir a nivel provincial. Recuerden que hoy 10 de marzo, pues si fatídica era la fecha que tenemos mañana, que es el 11M, ya recuerdan aquellos atentados en Madrid, pues el 10M también se va a quedar como un día fatídico. Ahora vienen muchos días que van a ser fatídicos porque viene el día en el que se cumple un año del confinamiento y demás también en los próximos días, pero hoy lo que se cumple es un año de la declaración de pandemia. Entonces puede llegar el momento de hacer balance desde que se declaró esa pandemia a nivel mundial, cómo se ha vivido pues en nuestro país, en nuestro entorno. Nosotros vamos a ver ahora cómo ha sido en la provincia. Bueno, pues en ese año en la provincia se han confirmado un total de 71.393 casos, de los que 6.635 han sido en la comarca de la Sierra de Cádiz. Por distribución, ya lo ven, es verdad que hay otras zonas con muchos más casos, también es verdad que hay otras zonas mucho más pobladas, pero en la comarca de la Sierra estamos en torno, no llegamos al 10% de esos casos, poco más del 9% de los casos provinciales han sido en la Sierra. Eso, el total de casos confirmados, y eso se ha traducido en un número total de fallecimientos en la provincia de Cádiz de 1.304 fallecimientos, de los que en la sierra son 126. Y a raíz de este dato, que es el último dato oficial publicado antes de que hace unos minutos hayan salido los datos de hoy, pues voy a enganchar esos datos con los de hoy, que en la provincia de Cádiz, por cierto, ya hay 3 fallecidos más, de manera oficial, por fortuna ninguno en la comarca de la sierra, aunque lamentamos evidentemente que los fallecimientos sean donde sea. Así que en la sierra nos hemos quedado con esos 126 fallecidos. Os cuento los datos de hoy. Varias cosas. La primera a tener en cuenta, lo primero que desgrano, ningún fallecimiento más oficial. Y en datos globales, hoy tenemos en la comarca de la sierra 11 casos más de COVID que ayer. No en los datos totales, sino
ha habido 11 nuevas personas, 11 personas que han sido diagnosticadas de ayer a hoy, podríamos decirlo, ¿vale? De modo que ya en la sierra tenemos un total de 6.646 casos desde el inicio de la pandemia. Los casos de positivos en los últimos 14 días en la comarca, que han sido, que están como casos activos, ya le voy a pedir a nuestro compañero también que nos elimine esa gráfica, si les parece, porque no estamos ya hablando de fallecimientos y de los casos confirmados en la provincia. Digo que los casos positivos en los últimos 14 días, para que no se líen con todos los datos, de los casos positivos en los últimos 14 días en la comarca de la sierra hay 146, esos son 6 menos que ayer, es decir, vamos bajando todavía un poquito, estamos en una fase de meseta en la que, como pueden ver, algún día subimos un poco, muy poquito, bajamos, bajamos y ahí estamos, ahí estamos. Yo digo que es muy importante que todo esto se mantenga mucho tiempo, si llega una cuarta ola, que sea lo más tarde posible y que en este periodo en que vas bajando, que te vas manteniendo, pues siga aumentando o se sigue con la vacunación. O sea que todo eso es ganar tiempo y eso es lo que parece que es importante ahora. Bien, con esos 146 casos activos, cuando digo casos activos, ¿a qué me refiero? Con prueba diagnóstica en los últimos 14 días, la comarca de la sierra tiene una tasa de 126,3 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, sigue bajando nuestra tasa. Si quieren alguna comparativa, el miércoles pasado nuestra tasa era de 142,8, hoy, una semana después, de 126,3, mucho más baja. El miércoles anterior era de 270, o sea, fíjense si ha bajado, ¿no? Y ya con la de 270 estábamos bajo para lo que hemos llegado, pues ahora estamos en 126,3. De los 146 casos activos, 56 se han diagnosticado en esta semana, 87 en la anterior. Eso supone que todavía, si todo sigue como está, pues veremos todavía números más bajos en los próximos días. Eso esperamos. Bien, siempre que no se den casos de rebrotes y demás. Preocupa la situación de Montellano, que tiene una tasa de 1.260. Allí se ve nuestro canal, pero con respecto a la sierra también preocupa por la cercanía de esta población con algunos municipios de la sierra. Allí hay un brote importante ahora mismo. Esperemos que no se traslade también a nuestra zona y esperemos que haya pronta recuperación en Montellano, por supuesto. Lo dicho, pero es verdad que una zona colindante, hay que tener en cuenta que hay cierres provinciales, no se puede ir a Montellano ni se puede venir de Montellano aquí, y que además Montellano pues tiene cierre perimetral y que probablemente desde el viernes tendrá cierre de comercio no esencial y de hostelería. Es curioso el caso de Montellano porque el resto de su comarca está en nivel 2. Y ellos pues ahora se van a tener que ver incluso con el cierre, como decimos, de comercios no esenciales. En el caso de la sierra ya estábamos contabilizando los municipios que daban tasa cero. Hoy tenemos una mala noticia con respecto a esto, pero bueno, hay que ser cautos y hay que tener en cuenta también los datos como son, ¿no? Si ayer ya hablábamos de que varios municipios, en concreto 10 municipios de la comarca, estaban con tasa cero, hoy son 8, ¿vale? Hoy son 8, es decir, se mantienen con tasa cero Algar, Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Setenil, Torrealáquime, Villaluenga y Zahara de la Sierra. Hay dos municipios que han dejado de tener la tasa cero, pero no han pasado una tasa exagerada, ni muchísimo menos, hay que decirlo. El Gastor, donde se han notificado 2 casos, y eso ya supone que con solo 2 casos, al ser un municipio pequeño, la tasa es de 115,7 hoy. Y Villamartín, donde se ha notificado un solo caso, pero con ese caso pues ya no tiene tasa cero. La tasa de Villamartín hoy es de 8,2 por cada 100.000 habitantes, muy bajita. Solo hay un caso, que no haya, de momento, que no cunda el pánico, ¿no? Que no, vamos a ver cómo evoluciona. Bien. Por debajo de los 100 siguen, ahora mismo ya hay 4 municipios, porque ya tenemos a Villamartín también en este grupo. Yo diría que el grupo de los que tiene mayor volumen de población, salvo algunos casos que no están aquí, como por ejemplo Olvera, Alcalá, Bornos, no están en este grupo, pero los que más población tienen, pues sí lo están. Los 3 con más población y un cuarto que también es de los más poblados.
Hablamos de Arcos, que mantiene hoy su tasa de 35,7 con respecto a ayer, es decir, el número de casos activos es el mismo, 11. Prado del Rey también mantiene su tasa de 89,4 con 5 casos activos. En la última semana no se ha notificado nada, por tanto, Prado del Rey tendería a mejorar. En Arcos, de los 11, 3 se han notificado la última semana, 8 en la anterior, también podría mejorar. La tasa de otro municipio de la comarca de la Sierra, como Ubrique, ha bajado, estaba en 78,3 ayer y hoy está en 48,2, porque Ubrique solo tiene 8 casos activos, 2 en esta semana, 6 en la anterior, se notificaron, o sea que también bajando la tasa Ubrique. Y con respecto al resto de municipios, que está por encima de los 100, que lo hemos dividido así, pues ya tenemos 7 municipios en la comarca que están en esa situación. El Gastor, como hemos dicho, ya está en esa situación. Por sus 2 casos tiene una tasa de 115,7. Pero tenemos un grupo de 6 municipios que estaban ayer en esa situación y que están sufriendo suerte dispar, podríamos decir. Alcalá del Valle, que además es el único municipio de la provincia que tiene cierre perimetral en estos momentos. Bien, pues con los datos de hoy, el que se va a tener en cuenta es el dato de mañana para ver lo del tema del cierre perimetral. Pero con los datos de hoy, Alcalá del Valle ya dejaría incluso el cierre perimetral porque tiene una tasa de 475,9. Ha bajado con respecto a ayer, ¿vale? Entonces, una posibilidad es que mañana, cuando se tienen en cuenta los datos, Alcalá del Valle deje el cierre perimetral. Algodonales ve cómo sube levemente su tasa, pero se va a 417,7. También se está dando una subida de tasa leve, pero subida, en Puerto Serrano, que la tasa ya es de 302,5. En Olvera ha habido otra nueva bajada y su tasa ya está en 248,1. En Bornos se mantiene en 261,3 y en Espera ha habido otra nueva subida, su tasa se ha ido a 284,3. Esa es la situación ahora mismo, el panorama en cuanto al COVID a día de hoy en la comarca de la Sierra. Bien, con estos datos y teniendo en cuenta que a nivel comarca tenemos una tasa de 126,3, todo apunta a que mañana podríamos cambiar de nivel 3 a nivel 2, pero eso va a depender de lo que diga el comité provincial. Yo no me atrevo a aventurar nada. La semana pasada, por los datos, me daba la impresión de que se podía cambiar y no se cambió. Como se tienen en cuenta otras variables y otras cuestiones, pues hay que esperar a que ellos lo digan. Si mañana lo dicen mientras estamos en el directo, pues lo contaré. Si no, pues los dejaremos para pasado, lo contaré en el directo del viernes. La realidad es esa. De momento, seguimos en el nivel que estamos. Si se cambiara de nivel, pues los negocios no esenciales y la hostelería podría abrir hasta las 9:30 de la noche. Ese es el único cambio, ¿vale? Con respecto de un nivel a otro. Ya contaremos mañana qué pasa con la sierra, si se queda o no se queda en ese nivel 3 o si pasa o no pasa al nivel 2. Eso en cuanto a datos COVID. Quédense con eso, 11 casos nuevos hoy, pero en el número global bajamos 6 y la tasa de la sierra pasa a 126,3. Que tampoco haya una estampida en Villamartín, por ejemplo, porque haya un caso, es lo normal. Son datos muy bajitos, muy buenos y no hay que perder tampoco el norte. No se están viendo indicios de que venga la cuarta ola. Llegará, no teman, pero llegará. Seguramente, esperemos que tarde, y cuanto más tarde y más avance en la vacuna, mucho mejor. La vacuna que se retoma en algunos municipios, que sigue en algunos municipios de la sierra. Lo decía al principio del programa, lo recuerdo, nos han dicho mucho, soy de Bornos, me han vuelto a convocar en Villamartín, ¿tengo que ir a Villamartín? Sí, aunque se esté administrando la vacuna ya en los pueblos, a los que se le está llamando para la segunda dosis, se le está llamando en el mismo municipio donde se les llamó en principio por cuestiones de organización, y tienen que ir a esos municipios, o sea que así está la situación. Bueno, dejo esto de un lado, sigo con la actualidad local, y esta mañana, justo antes de comenzar este espacio en directo, el alcalde de Arcos de la Frontera pues hacía un balance
de lo que es la Junta de Gobierno Local, que ya saben que se celebra los martes y en la que se aborda las cuestiones que tienen que ver con el municipio, que atañen a su gestión del día a día, a la gestión de la localidad. Vamos a escuchar a Isidoro López. De la ciudadanía en general, creo que son temas de interés que paso a detallar a continuación. En primer lugar, un nuevo reparto de mascarillas. Hemos recibido de la subdelegación del Gobierno, una vez más, del Gobierno de España, un total de 4.750 mascarillas para el municipio de Arco de la Frontera, para el pueblo de Arco de la Frontera, y va a ser repartido entre sectores de población vulnerables. En concreto, vamos a repartirlo estas mascarillas en Gédula, las vamos a repartir en barriadas rurales y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, a los servicios sociales para que sean repartidas también en aquellas familias, en aquellas personas sin medios económicos. Y, por supuesto, también estas mascarillas van a ir destinadas a las personas mayores de nuestra localidad. Un nuevo reparto de mascarillas cercano a los 5.000 que vamos a proceder a su inmediato reparto. También se ha aprobado en la Junta de Gobierno de ayer el proyecto de reconstrucción de nichos en nuestro cementerio municipal. El patio de entrada, donde hay una cantidad de nichos que se encuentran en un estado ruinoso debido al paso del tiempo y a las inclemencias climáticas, han llevado a hacer este proyecto, a aprobar este proyecto, para llevar a cabo la demolición de 505 nichos que están situados en este patio de entrada. 505 nichos que vamos a derruir y vamos a construir 460 nuevos nichos en esta parte, de manera que tengan las dimensiones adecuadas y homologadas actualmente, con una inversión de 295.000 euros. Es un compromiso que tenemos. Creo que es justo y necesario llevar a cabo la reconstrucción, perdón, el derribo y reconstrucción de estos nichos, porque hay muchísimas familias pendientes del estado de los mismos. Es una petición muy generalizada en los últimos tiempos y que le han hecho llegar a este equipo de Gobierno y personalmente a este alcalde de muchas personas preocupadas por el estado de los mismos. Y bueno, ya hemos dado ese primer paso, que era aprobar ese proyecto para proceder, en cuanto tengamos y consigamos la financiación, a la reconstrucción de los mismos para la propia tranquilidad de las familias que están afectadas por esta situación de estos nichos en nuestro cementerio. También tengo que deciros, y esto de cara a los desempleados de nuestra localidad, que desde el Ayuntamiento de Arco, en colaboración con la Diputación, se van a llevar a cabo cursos dirigidos a los desempleados de nuestra ciudad. En concreto, unos cursos dirigidos a los desempleados del mundo de la construcción y del metal, que sean encargados o tengan la categoría de encargados, cursos de prevención de riesgos laborales y de primeros auxilios. Yo creo que es el momento de formarse, yo creo que es el momento de tener las condiciones adecuadas para desarrollar trabajos de responsabilidad. Y estos cursos, que van a ser gratuitos para estos desempleados, van a tener lugar, el primero de ellos, serán dos, de carácter gratuito, el 16 de marzo, y el segundo de ellos comenzará aproximadamente sobre el 4 de mayo y tendrá lugar en el edificio Emprendedores. Después, estamos gestionando también con Diputación la realización también de diversos cursos de formación a desempleados de carácter general de nuestra localidad. A través del proyecto DipuForma vamos a llevar a cabo estos cursos de formación para intentar que la gente se vaya formando y a mayor formación, mayores probabilidades de buscar un trabajo del que puedan llevar a cabo de forma totalmente con las actuales garantías de formación que requieren este tipo de cursos que se van a llevar a cabo. Nosotros hemos solicitado, esto no quiere decir que nos lo vayan a conceder, pero teniendo en cuenta las circunstancias especiales y la demanda que existe ahora mismo en la actualidad, hemos solicitado
los cursos de comercio, de jardinería y de ayuda a domicilio. En cuanto tengamos confirmación de los mismos, iremos informando para que las personas interesadas puedan presentar las correspondientes solicitudes en nuestro ayuntamiento. Pero, una vez más, cursos dirigidos a las personas en paro para que puedan formarse y tengan mayores probabilidades de una reinserción laboral en estos cursos de formación que vamos a llevar a cabo próximamente. Y, por último, también daros buenas noticias. Estas buenas noticias, una vez más, vienen de la mano de la Diputación de Cádiz. Tengo que decir que la Diputación de Cádiz, gobernada por el Partido Socialista, una vez más se ha hecho eco de los problemas de los ayuntamientos, se ha hecho eco de los problemas que transmiten los alcaldes de los municipios de la provincia de Cádiz, y la Diputación, una vez más, va a ayudar a todas las ciudades, a todos los municipios de Arcos, menores y mayores en el número de habitantes. Y, en concreto, para Arcos de la Frontera vienen varias líneas de subvenciones a desarrollar en nuestra localidad. El primero de ellos es una promoción cultural que nos van a destinar aproximadamente unos 4.000 euros para la realización de un salón cultural sobre la memoria histórica de nuestra localidad. Esa es la primera línea. La segunda línea es un plan social del que hemos dado ya cuenta con anterioridad, ascendente a 107.000 euros aproximadamente, un plan social dedicado a las personas con necesidades básicas de sustento. Esta crisis económica ha desembocado, esta situación sanitaria, perdón, ha desembocado en una crisis social y económica fundamentalmente. Hay personas, muchísimas personas, a las que hay que ayudar porque tienen verdaderas necesidades. Gracias a los recursos propios del Ayuntamiento y gracias al reforzamiento de esta línea de subvención a través de este plan social de la Diputación, vamos a intentar ayudar a la gente que necesiten pagar recibos de agua, que necesiten pagar recibos de luz, hipotecas, gastos esenciales de subsistencia para poder tener una vida más o menos digna. También hay que decir, y esto es una buena noticia también, que ha destinado la Diputación de Cádiz al Ayuntamiento de Arcos una cantidad de 409.667 euros para un plan de empleo. Un plan de empleo tan necesario y obligatorio en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo. Un plan de empleo que, una vez más, viene de la mano de la Diputación de Cádiz. Un plan de empleo que este año, desgraciadamente, con la falta que hace, no lo vamos a tener por parte de la Junta de Andalucía. Pero, una vez más, la Diputación de Cádiz, a través de este plan de empleo con estas cantidades, va a llevar a cabo, va a posibilitar la oportunidad de personas que, en un periodo de 1 a 6 meses, ya veremos cómo lo vamos a hacer. De hecho, tengo programada una reunión a posteriori con mi equipo de gobierno para plasmar las líneas y las circunstancias en las que vamos a desarrollar todas estas líneas de subvenciones, cómo vamos a desarrollar este plan de empleo, cuándo va a empezar y a cuántas personas se van a contratar y por cuánto tiempo. Lo único que puedo deciros ahora mismo y anunciaros son la cantidad y que los contratos van a ir desde 1 a 6 meses. Y ya veremos si serán contratos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 o de 6 meses, para intentar que tener las necesidades cubiertas del ayuntamiento en las tareas laborales y, por supuesto, intentar ayudar al máximo número de personas posible a través de este plan de empleo. Y seguimos con las buenas noticias. Otra de las líneas de subvenciones que va a llevar a cabo la Diputación de Cádiz en nuestra localidad va a ser el nuevo plan invierte ordinario de todos los años, que todavía no tenemos consignada la cantidad total, pero que nos ha comunicado la presidenta de la Diputación que, como mínimo, serán las cantidades fijadas el año anterior. Es decir,
que para realizar obras en nuestra localidad vamos a tener un mínimo de 750.000 euros en esta línea ordinaria del Plan Invierte de Diputación. Y mi equipo de gobierno, a continuación, en esta reunión de grupo que vamos a tener, vamos a determinar y daremos la debida cuenta en qué obras concretas vamos a llevar a cabo este dinero, vamos a aplicar este dinero. Pero además, la Diputación de Cádiz tiene una línea más para con el municipio de Arco, consistente en un plan invierte extraordinario. Este sí está cuantificado, de 500.000 euros, que lo podemos llevar a cabo para inversiones, compra de materiales de cualquier tipo, compra de mobiliario de cualquier tipo, incluso compra de vehículos de cualquier tipo, o de obras, en su caso, a elección de cada municipio, por valor de 500.000 euros. Por lo tanto, creemos que es una cantidad muy importante que la Diputación pone a disposición del Ayuntamiento de Arco en tiempos tan complicados y tan difíciles, que es lo que tenemos que hacer actualmente, ayudar en todo lo que se pueda a través de las distintas administraciones, en este caso siempre de la mano de la Diputación, y que espero y deseo que pronto vengan ayudas de la Junta de Andalucía, que la estamos esperando con los brazos abiertos. Y el Ayuntamiento, por supuesto, seguirá con recursos propios a pulmón, intentando hacer lo imposible para ayudar en atender las necesidades esenciales de muchísimas familias y personas en nuestra localidad. Bueno, pues esa es la información que podemos dar también con respecto a la rueda de prensa del alcalde, hablando de la Junta de Gobierno local de Arcos de la Frontera, el regidor, como decimos, Isidoro Gambín, que cada martes, ya saben, se reúne esa Junta de Gobierno local en la que se deciden los asuntos a tratar durante el resto de la semana y los asuntos que se aprueban y se abordan desde el Gobierno Municipal. Bien, después de esto, quiero daros algunas pinceladas de tiempo, que hoy con las prisas, con las precipitaciones y con aquello de que llegaba el buen tiempo, pues no os he dado nada de tiempo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver las previsiones, lógicamente, que nos traen desde la EMET, pero vamos a ver algo de tiempo. Hoy en Arcos de la Frontera, es uno de los municipios donde estamos nosotros, pero de los que habitualmente no hacemos ninguna conexión normalmente de tiempo. Bueno, pues hoy en Arcos se esperan temperaturas que van entre los 7 grados de mínima y los 20 de máxima, unas temperaturas que tienden a evolucionar pues todavía más al alza en los próximos días, y en concreto podrán llegar incluso hasta los 23 grados en la próxima semana a las máximas, o sea, temperaturas ya agradables, semiprimaverales, algunas nubes, como pueden ver, eso es lo que se espera a lo largo de todos estos días, pero de momento las previsiones que hacen desde la Agencia Estatal de Meteorología, que son a una semana, pues nos dicen que durante esta semana no hay ninguna probabilidad de lluvia, vamos a tener sol con algunas nubes, temperaturas que van en torno a eso, a los 7 y los 23 grados de máxima, por tanto, tiempo bastante primaveral en la comarca de la Sierra de Cádiz. Hoy esa es la temperatura que hace en Arcos. Debo decir que en el resto de la comarca hoy es bastante similar la situación, se ha ido la lluvia, se ha ido todo, así que esperemos que se mantenga ese tiempo durante por lo menos unos días, que nos den algo de margen, que se recupere algo de vida en la hostelería, con cuidado, con distancias, en el comercio, por supuesto, manteniendo todas las distancias de seguridad y demás, pero recuperemos algo de vida, que ya lo necesitamos, ¿verdad? También. Pero bueno, además es que el buen tiempo, según hablábamos con la gente del campo, ahora también es necesario, no hace falta de momento esas precipitaciones en este momento, sí un poquito más adelante, pero ahora mismo no, con lo cual parece que es algo que podría beneficiar a todos. Vamos a ver esas previsiones que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Dos días con temperaturas en ascenso en nuestro país. Este miércoles suben las temperaturas diurnas, especialmente en zonas del Cantábrico, también en Burgos, Palencia, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra. También subirán las temperaturas nocturnas. La próxima noche y mañana jueves
Siguen subiendo las temperaturas diurnas. El jueves, ascenso térmico más notable en Zaragoza, en Teruel, en el litoral y prelitoral catalán y en la Comunidad Valenciana. Pero el viernes bajarán las temperaturas, sobre todo en zonas de la mitad norte, descenso térmico importante durante la jornada del viernes. En las últimas horas, un tiempo cada vez más estable y más soleado, con muy pocas nubes en nuestro país, solo algunas nubes medias y altas que van avanzando por el noroeste de la península y que a lo largo de la tarde pueden dejar alguna lluvia de carácter débil en el oeste de Galicia. Esas nubes están asociadas a este frente poco activo que mañana jueves cruzará por Galicia y por el área cantábrica, dejando algunas lluvias de carácter débil. De momento, esta tarde aumentarán las nubes medias y altas por Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, con alguna lluvia débil en el oeste de Galicia. El viento perderá intensidad en el archipiélago canario y en el resto cielo poco nuboso despejado, solo con algunas nubes de tipo alto. El ascenso de las temperaturas dejará una máxima que alcanzará los 19 grados en Bilbao, se llegará a los 20 en Sevilla, 17 en Palma. Mañana jueves durante la mañana las nubes irán a más por el noroeste de la península, cielos más tapados allí, con lluvias en Galicia y en el oeste de Asturias. No se descarta algunas brumas matinales en el valle del Guadalquivir y en zonas de Extremadura. Durante la tarde más nubes en el área cantábrica, con lluvias de carácter ocasional, cota de nieve en torno a 1.800 metros. No se descartan lluvias débiles en el norte de Castilla y León o en el Pirineo más occidental, al igual que en el Alto Ebro. En el resto, solo intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo, especialmente en zonas del noreste, máxima de 23 grados en Zaragoza, 24 en Valencia. Lo dejamos aquí, más información en nuestra página web. Bueno, pues con esto damos ya por concluido el repaso informativo de la jornada de hoy, en este directo que hacemos en la comarca de la Sierra de Cádiz, que irá evolucionando poco a poco, que ya irán conociendo los cambios y demás, ya os lo iré dando a conocer. No vamos a perder la esencia del directo, ni muchísimo menos. Esto ha llegado para quedarse, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, gracias por estar ahí. Hasta la próxima.